Lo mejor de los periodistas, sus momentos más intensos. ¿Qué opinan sobre lo que acontece en la vida pública de México? Las revelaciones que obtienen de sus entrevistas y el resumen de los reportajes que presentan de lunes a viernes. Y no solo de los periodistas, también Café y Noticias. Descubre cada semana un resumen que explica por qué Perla y Daniela hacen el mejor informativo de México cuando despierta el día después de la conferencia del presidente López Obrador. Desde ahora podrás ver los periodistas y Café y Noticias los fines de semana. Cada sábado les transmitiremos una selección con lo mejor de los dos programas en lo que hemos llamado maratones. El sábado a las 4 de la tarde, hora del centro de México, es la premier del maratón de Café y Noticias. Y el mismo sábado los sábados, no te pierdas la premier del maratón de lo mejor de Álvaro y Alejandro Los maratones se transmiten por Estudio B, el nuevo canal de Sin Embargo al Aire en YouTube ¿Ya te suscribiste? Muy buenas tardes. Es viernes, viernes 26 de enero. Son las seis con un minuto de la tarde aquí en el Centro de la República Mexicana. Le agradecemos que se haya conectado, que esté conectado a todos los que están conectándose ahora mismo. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, pues, para si usted tiene niños, recuerde usted que ayer se pronosticaron helados aquí en los periodistas. Entonces, pues, si usted tiene niños. Si puede, si lo ve propio, regálele un helado, porque el día de ayer se pronosticaron helados. Usted fue testigo aquí en los periodistas. Buenas tardes, señor Delgado. Pues sí. Sí, pues sí. Se pronosticaron helados, pero también heladas, no se preocupe. Sí, ayer hubo helados y también heladas el día de hoy no más faltaba eso. No está mal la combinación, no fue deliberado, la verdad, fue un lapsus el que se pronosticaran helados, pero no está mal, por supuesto, disfrutar de los helados hoy mismo en la tarde, noche y el fin de semana, lo mismo que las heladas hoy por la noche, el sábado no, señor, y el domingo. No, no, señor, usted dijo el claramente <laughs> Helados. Todos, todos escuchamos, el, 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 este, la, la, la gente es, testi, es testiga, testigo, de que usted dijo, se pronostican helados. Entonces, pues el, ya eso ya es lo que se quedó. Se, se pronosticaron ayer helados, el señor dijo helados, y vamos a hacerle caso al señor Delgado. Ya es helados. Por cierto, nos trajeron unos helados hoy. hoy. <laughs> Van, este, ese apellida. Eh, bon Gard Feinster. Sí, muy amable. Dios, muy muy amable. Una, literalmente... Un, literalmente unas... Vino aquí a la oficina y dijo, y dijo, ayer el señor Delgado pronosticó helados y vengo a traerles helados. Es que ya y Nos trajo unos que, helados. Pues sí, muchas gracias. <laughs> Gracias, gracias por los helados. No, muchas gracias, qué, qué, qué barbaridad. Oye, señor Delgado, eh, pues hoy, el día de hoy, eh, Donald Trump recibió otra condena. Es, es tremendo eso, porque se trata de un personaje que ha sido condenado por violación. Él, es muy probable que sea el candidato eh, republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y fue el día de hoy. Eh, condenado, ya por la violación ya se le había condenado, o sea ya era, eh, ya había sido condenado porque por violar a una a una escritora y comentarista, pero ahora un jurado le concedió 83.3 millones de dólares como compensación adicional, una indemnización a la excolumnista E. Jean Carroll, quien dijo que el, el expresidente Donald Trump dañó su reputación al llamarla mentirosa, después de que ella lo acusó de agresión sexual. Eh, antes otro jurado ya había, lo había condenado a él por eh, la agresión propiamente sexual. Y le había condenado a pagarle, creo que eran entre 6, 8 millones, no, no recuerdo. No, pero esta está fuerte esta también. Es 83 pero por 3 millones al No sola, ya no por la agresión sexual, sino por. Eh, haberla llamado mentirosa y son 83.3 millones que va a tener que pagarle a E. Jean Carroll. Eh, hoy se dio a conocer este veredicto eh, tomado por un jurado de siete hombres y dos mujeres en un juicio al que Trump asistió regularmente, aunque abandonó abruptamente la sala durante los alegatos finales de la abogada de Carroll. Y luego regresó, pero Carlos Carroll, pues sí, sonrió mientras se leía el veredicto. Y ya para entonces Trump había abandonado el edificio de su convoy de vehículos. Pues sí se le dibujó una sonrisa a esta ex -columni columnista. Se va a ganar 83.3 millones de dólares. Digo, se va a ganar, va a recibir por concepto de indemnización porque le ganó el juicio. Es correcto. A Alejandro, y eso. Antes, apenas en mayo en mayo pasado, había eh, se había dado el otro juicio que le digo. Es eh, la segunda vez en nueve meses que un jurado emite un veredicto relacionado con esta demanda de Carroll. Eh, se, tra se trató de una demanda porque tuvieron un encuentro casual y de flirteo, así lo, lo se quedó en la, en la demanda, allá en 1992, en una tienda. 96. En, la, en 96 es correcto, en una tienda, la tienda Berdorf Goodman, eh, pero terminó en forma violenta. Ella acusó a Trump de que la... la Estampó contra una pared de un probador, eh, le bajó las medias y luego la violó. En mayo, por esta violación, el otro jurado le concedió a Carroll 5 millones de dólares en indemnización. Consideró que Trump no era responsable de violación, pero sí de abusar sexualmente de Carroll y después de difamarla al afirmar que lo había inventado. Top Trump apeló esa, esa sentencia. También está apelando a esta nueva Alejandro. Así que es, correcto. Anunció después del veredicto con su equipo de abogados, por supuesto, que va a apelar también esta sentencia de esta esta determinación de un jurado de indemnizar a Jan Carroll por 83.3 millones de dólares. Es, esto significa, por supuesto, que no hay sentencia firme. Todavía va a, a ser, a determinarlo, pues un tribunal. Y este litigio puede llevar todavía mucho más tiempo, Alejandro. Sí, por las si, siguientes instancias. Porque si, gana, pero... porque si gana, por ejemplo, Trump, la víctima puede apelar también hasta que ya quede eh, firme es decir que ya no haya ninguna posibilidad hasta de que en última nadie instancia exactamente bueno el, el tema fíjate es que es muy curioso porque en ese en ese el, el jurado dice que no es responsable de violación uh -huh. pero sí de abusos de abusar sexualmente de ella sí o sea lo que finalmente Hubo es hubo una agresión un abuso no se consumó si lo que el jurado eh, dice para diferenciar es que no hubo digamos coito eh, pero hubo un sometimiento por parte de Trump según lo que consta en el juicio en el un probador la sometió la estrelló contra una pared y intentó, por supuesto, poseerla. Eh, no lo consumó. pero eso no significa que no sea una, un abuso sexual, alejandro. sí, sí lo hay. claramente, eh, no necesariamente el, la penetración necesariamente debe eh, consumarse para determinarlo como una violación? Pues ahora son 83.3 millones de condena, lo que encuentra este jurado, le, le ordena pagar 83.3 millones este jurado, falta pues que él apele y que se vaya a una siguiente instancia, pero por lo pronto, eh, pues la condena es tremenda, Álvaro. Pues es el dinero, Alejandro, pero eh, tiene... Trump mucho más dinero. El problema no es para él ese. No, no. El problema es lo que está configurándose como una reputación. Ya de por sí, Trump siempre ha tenido una reputación. Olvídate de mujeriego. No, de ser un hombre violento para eh, someter a mujeres. Eso a lo mejor a muchas estadounidenses no les importa y van a votar por él. Pero a otras sí. Y a lo mejor quienes votaron por él en la primera elección, eh, digamos, eh, considerando que son mentiras las que se decían de él sobre esta reputación de someter a mujeres, ahora se lo van a pensar. Entonces, eh, sí es muy importante y claro que a él le resulta relevante, sobre todo ahora que busca la... Eh, candidatura que ya prácticamente la tiene en la bolsa para la para ser presidente de Estados Unidos en un momento Alejandro en el que tiene hoy todas las posibilidades de ganar ante el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden si sí le saca de acuerdo con las más recientes encuestas una ventaja eh, no tan amplia pero sí una ventaja importante y en momentos en los que biden tiene eh, una calificación, un respaldo popular de alrededor de 30 a 35 por ciento. pues todo esto abona a que, a que eh, donald trump fortalezca su proyecto presidencial. hoy mismo, fíjate, eh, mario campa eh, publica un tuit en ese sentido. Dice, el diferencial, de hecho lo voy a pasar, eh, Luis, el, el, este tuit este de, de, de Mario Campa en el que habla justamente de cómo el diferencial de intención de voto entre Trump y Biden está en máximos, una media de casi cuatro puntos porcentuales. Qué interesante. Y dice, esto. llega cuando la aprobación de Biden cae a mínimos solo tres de cada diez ven bien su mandato por eso digo es son números muy interesantes estos porque eh, mira llegaron a estar por supuesto Biden llegaron a estar prácticamente empatados en julio y bueno estos son, son de de, perdón este es de enero eh, pero ya son cuatro puntos los que le saca Trump a Biden. Y, 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 y si se compara con la aprobación que tiene, con el respaldo popular Biden, pues entonces aquí lo que se proyecta es que eventualmente Trump pueda efectivamente ganar la presidencia de Estados Unidos. En un segundo periodo después de la administración de Biden, que sería, digamos que la revancha de Donald Trump que regresa, como tú decías, Alejandro, más anaranjado que antes. Sí, regresa más anaranjado, es el, es como lo, lo, lo vi yo. Míralo, ahí está. Justamente por eso es importante considerar también la apro aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en, en México ante la elección y ante. Eh, la candidatura oficialista de Claudia Sheinbaum. Si el presidente de México tiene una alta aprobación, es normal que le transfiera eh, respaldo a la candidata de su partido, a la candidata de su proyecto. En el caso de Estados Unidos, también naturalmente eh, opera a favor o en contra, como es el caso. El respaldo popular que tiene el presidente, que es el mismo de Estados Unidos, que busca la reelección. Pues qué interesante, sí, eh, señor Delgado, sí, qué interesante. Sí. Estaba tratando de localizar justamente la, ese, ese gráfico para ver los momentos por qué se habían cruzado en estos momentos que se ve y por qué toma ese brinco que se ve en la última, en el último tramo esta, de este eh, primer gráfico que comparte. Sí. Mario Mario Campa. Sí, Álvaro. pero uno lo toma este es todo el año, Alejandro, de enero del 2023 a enero de 2024. Es todo un año y en enero hace exactamente un año la ventaja que Joe Biden tenía, como se ve en la gráfica al principio, era muy importante respecto de Donald Trump y con el paso del, de los meses hay un cruce hay un cruce eh, en febrero eh, y luego se va moviendo durante marzo y en abril ya Trump supera a Biden. Hasta que en julio, en agosto, en agosto, septiembre, Biden vuelve a, a tomar ventaja y en octubre del año pasado... Trump vuelve a tomar ventaja y ya no la pierde realmente, salvo transitoriamente, ya no la pierde desde noviembre, según esta misma gráfica, y se ha ido incrementando, salvo el, eh, la caidita que tiene Trump y el ascenso de Biden en este mismo mes de enero, pero ahora se ha separado, Alejandro. Entonces... Esta gráfica es relevante por to registrar las eh, modificaciones que ha habido de las tendencias en un año. Está cerrado, pero hoy, a ver, Trump tiene ventaja. Mira, a ver si puede, esta, exacto, a ver si la puedes ajustar un poquito, Luis. Cerrar un poco, o la cierro yo por acá. A ver, la voy a tratar de ahí cerrar está. un poco. Ándale, ahí mero, ahí está, mira. Eh, la última es de, de Reuters Ipsos, trae Trump 5 puntos arriba. La, el spread, digamos, eh, el, el promedio en es, el spread es de, o sea, la distancia entre uno y otro, el spread, es en, por, en promedio 4.3. La última es de, de Reuters, le da cinco puntos de ventaja a Trump la de Economist y YouGov le da uno, The Messenger Harris le da seis, Morning Consult la que misma que pide mide el presidente López Obrador a lo mejor por eso le sonará a usted común es sí. esta misma es, le da cinco puntos de distancia o sea si es son muchos puntos ya vista esta es la otra la otra mira uh -huh. ¿no? Es, que, es lo que, que explicabas tú hace un, es, hace un momento, uh -huh. ¿no? Que cómo aquí tomaron distancia, pero han estado cerra muy cerrados, Álvaro. Sí, pero, pero, ¿En? Alejandro, so sí, hay. se van alternando. El año pasado, digamos que es muy interesante en ese sentido. Hay una alternancia. Uno puede concluir después de un año de estos brincos que no está decidido nada. No está decidido nada. Pero le pesa a Biden. La, la falta de respaldo popular. Es correcto. Ahora, cosas como lo que le acabamos de informar de Trump encontrado culpable de abuso sexual y de pues mentir, de llamar mentirosa. ¿Eso claro. gravita? Gravita, sí. No, sí. Yo, yo, eh, fíjate que dudo de repente mucho si esas acusaciones tengan un peso en Estados Unidos porque un personaje como él, señalado de todo tipo de, de, de o sea, con tantos señalamientos, un personaje como él que, que ya en la campaña había salido lo de una frase horrible que sale en un video de él, eh, donde está invitando a un comentarista a violentar a, 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 a otra comentarista. O sea, no, en realidad no sirvió de nada. Bueno, por eso los temas, pero por eso él se atrinchera tanto en algo, algo que sí le importa a mucha gente, la migración. Sí, sí. Por ejemplo, los, nos invaden los eh, narcos, nos invade... Eh, los terroristas, eso, por eso el discurso de Trump es más en ese sentido. Y, y claro, eh, esto le pega, sí, sí le pega, pero por eso tiene que re recurrir a otro tipo de, de temas que le importan más a más gente en Estados Unidos. Sí, caray, bueno, pues a ver, a ver, este, híjole, pues será un tema. Eh, de preocupación, seguramente un poco más adelante en, eh, para México, porque pues no es lo mismo lidiar con, con Trump que con Biden. Digo, sí, Biden son, les encantan las guerritas y son, no, este, y, y es cierto que tiene un récord Trump de no, y al final tú, tuvo una buena relación de respeto con el presidente López Obrador, que creo que eso genera siempre, o sea, respétame a mi presidente, ¿no? de entrada y luego ya este a partir de ahí cualquier cosa y el respeto de Donald Trump pues sí en muchos mexicanos fue importante y el hecho de que no lanzara una guerra pues ahora estamos ahora en dos guerras metidos dos guerras que están en las que está metido Estados Unidos la de Palestina contra Palestina la de Ucrania, Ucrania. sí es, pues dos es guerras que es, es que porque es son el... negocios Alejandro claro. el negocio de las armas y más negocios bueno esto es en cuanto al tema de Trump. Ayer nos fuimos, ya no le eh, compartimos a usted, un video aberrante de criminales que golpean a una persona por órdenes, no puede ser de otra manera, más que de, de la alcaldesa Sandra Cuevas. Eh, un hombre identificado como Roberto Noricumbo fue agredido ayer eh, por pues, eh, personal de cercano a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, mientras que caminaba con su mascota por el paseo de la reforma, eh, se acercó o intentó acercarse a la alcaldesa. Él dice que para saludarla. Y en respuesta, vea usted, patean a, con, con puñetazos, agreden a esta persona, Roberto Noricumbo, que compartió Alejandro un, a través de su cuenta de Twitter imágenes de la agresión de, esta, de estos eh, criminales, porque no solamente se puede acusar a estos individuos de de lesiones, pues es se puede acusarlos también de tentativa de homicidio, porque no fue uno, fueron varios. Y sí, sí pues es una el, el video es captado por una cámara de seguridad instalada sobre Avenida de eh, Avenida Reforma y además está eh, este otro video que sí, es este el que otro. toma alguien. Eh, y en el video a ver si tenemos el otro el, el otro video lo tenemos el de el de la cámara de sí y se ve que los que los individuos bajan del vehículo y van sobre precisamente este esta persona Roberto Noricumbo entonces eh, que yo sepa la eh, eh, el, 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 el ciudadano activó el, el botón de pánico eh, a las once diez horas y momentos después de haber sido agredido el hombre también denunció públicamente lo que ocurrió en su contra y explicó que él solamente quería saludar a sandra cuevas sandra cuevas culminará su administración en unos meses eh, Difícilmente podrá tener otro cargo, porque la, o salvo que el Prian, con los que está, es este, esta imagen, Alejandro, que además ese vehículo es en el que viaja la alcaldesa. Ese vehículo. Él es, a ver. Ve eso. A ver, ella ve es eso. la que apunta. Ella lo señala a este que se ve el perrito que está ahí. A ver, ponlo otra vez, Luis, sí. para volverlo. A ver. O sea, como narcotraficante, la señora se para, ella señala, ella señala ¿Sí? al personaje y se bajan a, a golpearlo. Se bajan a golpearlo. Es esto. Ve nada más que, qué cosa. O sea, de verdad esta señora perdió. Mira, Álvaro, yo honestamente no le presté atención eso de que ahora va para la presidencia. Tiene una... una una nueva organización que lanzó, que se llama Organización Política por la Familia y la Seguridad de México. Este, como un sello de este tipo, como el tipo de los, de los estadounidenses. Eh, se parece mucho a estos sellos. Mira, ahorita te los te lo voy a pasar. Ella lanza esta, esta organización. Eh, a ver, voy a pasar este logotipo. Digo, nomás en el centro puedes adivinar qué se trata. Obvio, la fa familia y seguridad pues es de, 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 de ultraderechas, o sea esta mujer golpeadora pues es, es es esto, ¿no? Organización política por la seguridad, ahora por la yo, familia y la seguridad de, de México, México, porque por el que va a registrarlo como partido político supuestamente, etcétera. Este tipo de gente pues, luego se crece, ¿no? Mira, quiero que que a ver si Luis nos puede pasar. Estas fotografías de, de ella el día en que anuncia esto de Sandra Cuevas, presidenta. En la Arena en la, México. Eh, correcto, en la Arena México. Eh, eh, lo tuitea justo la cuenta esta eh, de la organización. Yo me pregunto, me pregunto, lo tuité el 22 de enero la organización. Yo me pregunto, ¿de dónde saca el dinero? De la alcaldía, obviamente. Pero sabes, a Híjole, qué Álvaro, Alejandro, ¿sabes qué? Yo también dudaría, que solamente de bueno, la alcaldía. Bueno, pero en todo esto, caso, de eso debe investigarse. ¿Y quién la va a investigar? Pues solamente la autoridad federal, la autoridad eh, federal, digo, porque tiene que haber un registro del, la, del movimiento de dinero. Localmente no se le puede investigar, yo honestamente... Eh, siento que no la van a investigar si, si le correspondiera. ¿Sabes qué me temo, Alejandro? Que la mujer, eh, con el control que tenga en la alcaldía, va a pactar con Ricardo Monreal sí. para que su hija, Asuma eh, la alcaldía. Catalina Monreal, gane la alcaldía. Y no pase absolutamente nada. Claro, impunidad se va a comprar. Entonces no, digo, no me extrañaría en lo absoluto. Ahora, que si fuera, sería una lástima. Eso, pero, pero aquí el asunto es, va a quedar impune Sandra Cuevas en el manejo, por lo menos bajo sospecha del presupuesto de la alcaldía Cuauhtémoc con este tipo de eventos como este en específico, solamente porque va a apoyar no al PRIAN sino a la, a la candidata de Morena, a mí me parece que el tema es ya de una dimensión no solamente política, cuestionable, antiética, sino delincuencial. Sí, es delincuencial. Yo, eh, ¿De dónde saca ella dinero? Y la responsabilidad, Alejandro, perdón. La responsabilidad no es solamente de Ricardo Monreal. ¿Dónde está la dirigencia del partido Morena en la Ciudad de México? ¿Y dónde demonios está la dirigencia nacional de Morena? ¿Se, se vale hacer todo? No, 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 no. Allá ellos, si lo quieren hacer, pero también los capitalinos los habitantes de Cuauhtémoc y en el país también eh, no podemos eh, avalar, convalidar este tipo de comportamientos como ni, no se puede avalar, solapar ni disimular cualquier comportamiento, comportamiento antiético y delincuencial. Sí. Eh, bueno, ella, como sabemos, Katy eh, Monreal, eh, va a ser... Pero posiblemente. Híjole, mano. Yo que vivo en esa alcaldía. Pues sí, por eso. O sea, pero yo no vivo en esa alcaldía. Y, y, obviamente y, no voy a y, votar y, por y, Katy Monreal, así venga por. O sea, no voy a votar. No puedo votar por alguien así, Álvaro. No puedo votar. O sea, apenas esa alcaldía se había perdido por Monreal, por Ricardo Monreal, se la entregó a Sandra Cuevas. Y, a, y ahora la hija. O sea, a mí me parece. Híjole, mano. Ya son niveles de complicidad no, eh, inaceptables. Sí, no, ya es una cosa. Mira, hay una hace apenas, eh, Ahora verás, te voy a decir en qué fecha. En octubre, en octubre nuestra compañera Monse Antunes, recordarás, Álvaro, publica un trabajo que se llamó El Orgullo de su nepotismo, como una organización y cuentas ligadas a, a Ricardo Monreal. A, estaban afianzando la campaña de Katy Monreal, de, así se hace llamar Katy Monreal, es Catalina Monreal Pérez, se hace llamar Katy Monreal, eh, y ella eh, eh, pues es la aspirante de Monreal a la candidatura. No me queda claro si ya es la, la candidata, no, no está claro eso, no, no, digo, eh, joder, ¿te queda duda Alejandro? Híjole. Todavía no se ha formalizado. Pero eso no va, eso va a ocurrir. Hay alcaldías que ya están amarradas. Benito Juárez, Leti Varela, que le ganó al PAN en 2012. Bueno, ya está amarrado Miguel Hidalgo, Miguel Torruco. Ya está amarrado Iztapalapa, que es la diputada Aleida Alavés. Ya está amarrado eh, esos y ya está amarrado Cuauhtémoc falta que se formalice porque Sandra Cuevas no va a ser candidata del PRIAN va a ser una PRIista Sandra Cuevas eventualmente puede irse al partido Movimiento Ciudadano pero aún si no se fuera Alejandro, no importa la candidata de Monreal la candidata de Morena se llama Catalina Monreal, se le hace llamar, ¿cómo? ¿Cati? Cati Monreal. Catalina Monreal, Katy Monreal. Va a limpiar la Alcaldía Cuauhtémoc. Lo que deje Sandra Cuevas. Y va a sanear la Alcaldía Cuauhtémoc y va a sancionar lo que encuentre mal, te lo adelanto. No. no, no. Y es muy probable que gane Catalina Monreal. Si le compite eh, a, a Alessandra Rojo de la no, Vega, ya no va. Ya no va. No, 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 no. Eh, este va candidata ¿Qué? de senadora del PRD. Bueno, Valle. y del PRIAN. Ah Va al senado, es uh -huh. correcto, del uh -huh. PRIAN por el, sí, sí. por el PRD, de ¿Propuesta correcto. por el PRD? Es correcto. Que sí. ella fue del PRI, fue del Partido Verde. Del Verde, sí, sí. claro, del PRI. Del... Y ahora está con. Fíjate. Sí, sí, sí. Eh, eh, Porque. Eso, entonces ya es ya es Catalina Morreal. Bueno, falta la sí. candidata del PRIAN a la alcaldía. Y va a ser una priista. Entonces. Híjole mano, qué barbaridad. Pues vota por el PRI, creo que ya está, es una opción más limpia. No manches. Lo digo con ironía, ¿eh? Claro. Pero, ¿qué opción le dejan? A un ciudadano, o sea, ¿votar por Monreal? ¿O por el PRIAN? O por el PRIAN, o sea, híjole, mano. No, sí está canijo. Está canijo, sí, sí está es, canijo. Este. Y. Porque es que, o sea, él. Ricardo Monreal le provocó el descalabro a la capital, como ya lo hemos documentado, lo hemos dicho mil veces, como lo saben adentro de Morena y como lo sabe hasta el presidente de México que se lo reclamó, simple y sencillamente, el presidente López Obrador. Eh, provoca el descalabro que tiene consecuencias hasta nuestros días. O sea, ya lo hemos comentado, la, la razón por la cual no pudieron ratificar al, a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón? Pues el descalabro de 2021, provocado entre otros por Ricardo Monreal. O sea, y ahora se le va a dar la alcaldía por tercera vez, porque la tuvo él. Luego Núñez. Se la... Y luego Núñez. Núñez, el hijo de Arturo Núñez. De, de Arturo Núñez, el, Arturo el ex Núñez, gobernador de, de Tabasco de, de Tabasco, que aborrece a López Obrador. Pues sí. Eh, y luego Ricardo Monreal. No, perdón, y luego Sandra Cuevas. La alumna de Monreal. Y ahora la, ya hija de Monreal. la hija de Monreal. O sea, desde va, va a cumplir Ricardo Monreal de, desde 2018 administrando una de las alcaldías que manejan más dinero. O sea, una de las zonas, por decirlo con de una manera, que manejan más dinero de México. De México. Sí. Eh. Sí, sí. Híjole. Man. A ver, este, bueno, yo no sé si efectivamente es cierto que Ricardo Monreal quiera ser secretario de gobernación de Claudia Sheinbaum, pero en eso anda. Eh, de los ex candidatos, de los ex aspirantes a la candidatura presidencial, pues el que anda más movido, por lo menos eso... Eh, se deja ver en las reuniones de Claudia Sheinbaum, es Monreal. Adán Augusto, pues sigue componiendo versos. No lo digo en sentido figurativo. A Adán Augusto López Hernández le gusta eh, hacer versos. Eh, y está bien. Eh, Ebrard, pues, reapareció en el monumento a la revolución. Eh, ¿Quién es el otro aspirante? ¿Quién es el otro? Ah, bueno, Gerardo Fernández Noroña claramente está metido en la campaña de Claudia Sheinbaum. De hecho, hoy mismo él anuncia que va a ser representante de Morena o de la coalición ante el Instituto eh, Nacional Electoral. Y me parece bien, Alejandro, porque ahí... El PR del PRIAN colocó a Guadalupe a Costa Naranjo. Y si sí, necesita Morena y la, el, la coalición eh, elevar el nivel, porque los que estaban ahí están bastante eh, raboncitos. Un tal Yergo. Este, entonces está bien. Pero regreso al caso de Monreal. Yo no sé si, si él quiere hacer... O sea, o busque ser secretario de gobernación después de que quedó de que quedó en el último lugar de, la, de, la, de las encuestas de Morena, pero pues está impulsando a su hermano en Zacatecas para senador, y está naturalmente eh, pretendiendo dejar a su hija como la candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc. Y me temo que lo va a lograr, me temo que lo va a lograr. Entonces, pues, ya los habitantes de Cuautemoc decidirán si votan por ella. Yo no vivo ahí, yo allá tú. ah, oh, yo vivo en la Benito Juárez. Imagínate. Tampoco están. Eh, Tan Híjole, emocionante man, es que, las cosas. Es que agarra uno y luego empiezas a, a darle. Fíjate, me meto a la cuenta de Katy. Bueno, ¿sabes qué? Vale la pena. Si, si, si podemos pasar este reportaje sobre ella que publicamos en octubre, digo, pues vale la pena porque a lo mejor alguien se lo, se lo perdió, pero pues. A ver, vamos a ver. Catalina Monreal Pérez anunció en septiembre su interés por gobernar con Morena la alcaldía Cuauhtémoc, administrada de 2015 a 2017 por su padre Ricardo Monreal Ávila. De acuerdo con la biblioteca de anuncios de la empresa Meta, en los últimos meses se han pagado más de 90 mil pesos para promocionar su imagen tanto en Facebook como en Instagram desde distintas cuentas. La aspirante gastó este año 5.500 pesos por la publicación de seis anuncios desde su perfil oficial con mensajes a favor de los derechos de las mujeres, es decir, sin hacer alusión a sus aspiraciones electorales. Sin embargo, la propaganda a su favor se difunde a través de perfiles como el de Rosa Mexicano AC, la fundación que Monreal Pérez creó en 2021. Solo en septiembre, Meta reportó 20.294 pesos gastados en la promoción de 15 publicaciones con fragmentos de entrevistas donde habla de su interés en la política, los derechos humanos y la relación con su padre. También otros perfiles como La Nación de la Esperanza han pagado por promocionarla. En el último mes, la cuenta que promueve logros de Morena y perfiles de morenistas como Alejandro Armenta, aspirante a gobernar Morena en Puebla, gastó entre 40 mil y 51 mil pesos por solo tres anuncios donde invitan a escuchar el podcast de Katy Monreal, como ella se nombra. En 2021, esa misma página también pagó anuncios a favor del exaspirante presidencial Ricardo Monreal y su hermano David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas. A ello se suma que de junio a agosto, en el perfil de Facebook del senador con licencia Ricardo Monreal, se pagaron entre 12 mil y 18 mil pesos en 12 anuncios para promover la serie de videos titulada Monreality donde el morenista compartió momentos de su vida personal y que además de él tenían como protagonista a Catalina Monreal. Además, la cuenta Camino Monrealista, Afina Ricardo Monreal, pagó en septiembre 1.500 pesos por la difusión de un video que si bien tenía la intención de promover la candidatura presidencial del senador con licencia, muestra a Catalina Monreal en distintas actividades políticas. De igual forma, dicha cuenta publicó una serie de fotos para destacar la participación de ella en distintos mítines. La firma de Comunicación y Relaciones Públicas Comunicaciones Estratégicas Newlink SADCB también pagó a inicios de mes 100 pesos por un anuncio de la cuenta de Facebook de DC+, donde aseguró que Catalina Monreal se coloca a la cabeza de las preferencias para gobernar la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con una encuesta atribuida a Gobernarte. Sin embargo, hasta el momento no es posible saber cuánto ha gastado en total Catalina Monreal para promocionarse en redes sociales ya que publicaciones a su favor difundidas en distintos perfiles en los últimos meses no están registradas en la categoría temas sociales, elecciones o política de la Biblioteca de Anuncios de Meta. Por ejemplo, una estrategia utilizada por la política ha consistido en realizar videos para Instagram con el influencer Gerardo Nuño quien tiene más de 320 mil seguidores en sus perfiles y la ha descrito como una amiga personal. De igual forma, perfiles que se describen como medios de comunicación locales, como el Zócalo Noticias, la Zona Lacustre y Reflexión 24 Info, publicaron en los últimos meses información para promover sus actividades. Antes de intentar gobernar la Alcaldía Cuauhtémoc, Catalina Monreal intentó en 2021 ser diputada federal por el partido Fuerza por México del ex senador de Morena y líder sindical Pedro Aces Barba, pero no tuvo éxito. Pues eso es lo que hay, señor delgado. Y mira, me meto a la cuenta de Katy Monreal ya ni vale la, la pena este seguirle, pero me meto a la cuenta de, de Catalina de Monreal. Catalina Monreal, que se llama aquí en, es Katy Monreal, ¿no? Sí. Eh, encuentro de repente, pues quién, la lista es quien lo está promoviendo, ¿no? La lista. La lista, una un medio que se llama la lista y luego tiene. Una... Era el que no era el medio que supuestamente tenía los servicios. Del... De Guardian. De Guardian, Guardian. Que el de Guardian le dijo pues que no, que no tenía ese... Bueno, eh, la lista, ¿no? Y luego, déjame, te, te muestro este. Me llamó la atención, es que se llama La Evidencia News. Ah, caray, que es un medio de comunicación. Sí, es un medio de comunicación que se llama La Evidencia News. Me metí a La Evidencia News, es este, La Evidencia News. Automatizado por. Puede, promete ser un portal justo y objetivo, eh, donde los lectores pueden encontrar la mejor información, no sé, sea, desde 2021, ¿no? Me meto automatizado por este Rick, que es un asistente de periodismo, Ricardo Tal. Y luego me meto a aquí a, a, a gente detrás del dinero. Que es eh, Mauricio Flores, es un columnista de negocios de, muy, de, de tiempo atrás que también está en la Evidencia News. Y luego lo, lo revisó a él. Él tuitea a Mauricio Vila, uh -huh. ¿no? Sí. El, el gobernador no, de, bueno, pues de Yucatán. Debe ser su amigo. Eh, debe ser su amigo. O, Mauricio el, o la, Vila. O es una información muy relevante. ¿eh? O es información muy relevante. Sí. Eh, bueno, aquí se lo. La, el, arroba Martín Espinoza A Martín Espinoza En su programa que, que entiendo están en el mismo programa Aquí en arroba, bueno es Xochil Galvez ¿No? Y bueno, luego gracias. la evidencia eh, Bueno pues ahí eh, tuitea Mamá Godín, no sé La primera vez, asegúrense, no sé qué tanto Y luego me llamó la atención Que mira, este tipo de información La tuitean Contra Claudia Chemba ¿No? Es este tipo de, de información. O sea. Jure, mano. Es... Pues es información. Es, o sea, eh, eh, la lógica es periodística, B, Eh, Es difundir información de interés público, B, Eh, Sí, cómo no. Caray, señor Delgado, qué barbaridad. Bueno, pues ahora será la candidata. Catalina eh, well, eh, Monroy. Digo, Catalina Morreal. Está bien, bueno. ¿Sí? Nadie. Es, sí esa, esa es la, de, la, la decisión de los partidos políticos. Pues sí. Finalmente está en manos de los ciudadanos el des, la decisión de los ciudadanos eh, votar o no por eh, 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 un personaje como este o como cualquier garantiza otro. garantiza la continuidad de Sandra Cuevas. Bueno, o pues, sea, ¿y es tal cual, pues ni mónimo ni mo que no. O sea, o, o al menos la impunidad, sí. Y es la continuidad, o sea, Sandra Cuevas es Ricardo Monreal. Punto. ¿De dónde saca otra vez, de ahí empezamos todo, de dónde saca el dinero? Porque me regreso tantito nada más porque el escándalo no, es, no ha sido menor. A ver si tienen las fotos de ella en, en esto donde se anuncia su organización y que va a ser presidenta, no sé qué. Eh, hay, Álvaro, dinero por todos lados en las fotografías. Dinero de propaganda, dinero de cachuchas, no, hasta no vale la pena porque son niños que traen cachuchas, ya ni lo, lo pasemos mejor, Luis. Ya no lo pasemos, pero híjole mano, qué barbaridad. Bueno, pues es Que lo de Lo de Sandra Cuevas, lo de la alcaldía de Cuauhtémoc, bueno, lo de. Van a quedar bueno, en la impunidad, Alejandro. Pues sí. Garantía de impunidad para Sandra Cuevas ya se la, eh... se la va a comprar en... Qué sí. barbaridad, ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿Quién lo va a investigar? Y la... obviamente la, el, el, eh, hasta el membrete, hasta el emblema de esta organización que se llama eh, familia y seguridad, eh, sí, la organización política por la familia y la seguridad de México. La izquierda cometió un error, haberle dejado todo el tema de la familia a la derecha. Y, sí, todo, es, y ese es el problema de haberle. de, de Por eso se asocia familia a la derecha. En el mundo, no, Álvaro. No, en no, por el eso, mundo. Sí, sí, en el mundo. Sí, sí es correcto. Porque sí. el tema de la familia también es un tema, de, debe ser un tema de izquierda. Entonces, sí, familia. Por, y eso es parte de los errores que también la izquierda comete. Eh, entonces, o la garantía de la seguridad. Porque esa tiene que ser la de la derecha. Por eso el paradigma no debe ser la guerra, el paradigma debe ser la paz y cómo conseguir la paz. Esta campaña en curso de la derecha es que ya la elección de Estado está en curso y el crimen organizado forma parte de esta elección. Pues tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Y la descalificación desde el principio de la expresión abrazos no balazos tiene que ver con eso y, y las políticas la política se gana o se hay definiciones a partir también del fraseo entonces el abrazos no balazos ha ido en el discurso de la derecha convirtiéndose en que se abraza a los criminales ya nada más falta bueno ya lo dicen también que balazos para la gente inocente. Eso fue lo que... O para los pobres, como dijo Jorge Jan Ron. López Obrador está terminando la, con, la, con los pobres. Ta, 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 ta. A balazos. Entonces, bueno, es, creo, también importante en una coyuntura electoral como la que nos encontramos, ser también muy claros. Y en una coyuntura como la que nos encontramos va a haber naturalmente una construcción de narrativas, como esta que intenta la derecha, de que el país no solamente está destruido. Como no tienen manera de acreditar que está destruido porque está en un auge la economía, el empleo, la inversión, entonces el tema es la seguridad y la violencia, la inseguridad y la violencia, y cómo el gobierno del presidente López Obrador, gobernadores y Morena, están abrazados con el crimen. Eso, esa es la narrativa que está vendiendo y que va a seguir vendiendo profundizando la derecha. Y, y bueno, eso hay que tenerlo perfectamente claro. ¿Cuál es la construcción discursiva? ¿Cuál es la narrativa del oficialismo? Que las cosas van bien, pero... Aguas, no hay que subestimar la capacidad de propaganda que se hace no solamente desde los partidos políticos de la derecha, sino también todos los poderes fácticos alrededor de estos partidos, los medios de comunicación, naturalmente, los organismos empresariales. Y eso, en un proceso como el que está en curso, Sí, es muy importante tenerlo en cuenta. Porque en los hechos, Álvaro, eh, en los hechos, yo creo que todo el, el plan de el, todo el proyecto de eh, asistencial de presidente López Obrador está concentrado en la familia. Fíjate. Claro. O sea, en los hechos, el, el todo el proyecto asistencial, todo o sea todo. Eh, no, lo, lo ve como una unidad in, eh, eh, importante. De hecho, si tú recuerdas un, cómo lo, lo criticaron, lo, le lanzaron una campaña a López Obrador cuando decía, oiga, eh, a los núcleos familiares les decía, oiga, abuela, regaña al nieto, oiga, madre, jálele las ya orejas al, al niño, oiga, este, fulano... Eh, no o sea pero al núcleo hablándole al núcleo familiar y cuando tú volteas a ver a los programas los programas están orientados a los núcleos familiares por qué pues porque incluso Álvaro en, en el plan eh, eh, potencia valores muy muy eh, particulares por ejemplo darle dignidad a, a los ¿A lo abuelos doctor, claro eh, para que tengan no este que, que no sean una carga al interior de dónde de las familias. De las familias. Este, la, el, si el más chiquillo tiene algún tipo de problemas, tiene la beca para algún tipo de problema motor, algún tipo... Tiene esa beca, pero además tiene la beca para ir a la escuela. O sea, está todo muy pensado. Yo creo que el discurso de la derecha, en cambio, no se sostiene en lo absoluto, potenciando la familia. Se han apropiado, sí, del discurso, y le ha fallado a la izquierda a, eh, ir por lo de la familia, porque en realidad, quien realmente atiende. Mira, yo pienso siempre en lo de la, en lo, en lo de la Ciudad de México. Dices tú, bueno, o, o, o dice cualquiera, se, se tomó control de la Ciudad de México en muchos aspectos durante los últimos 20 años, y yo pongo énfasis en López, en particular en López Obrador, en adelante, en los últimos 20 años, la izquierda pudo tener una penetración en la sociedad muy particular. ¿Cómo? A través de los programas, a través de esto. Eso te permite también al mismo tiempo decir 20 años después, oigan, aquí en la Ciudad de México hubo una política eh, de prestarle atención a las familias, meterle a los eh, adultos mayores, darles un incentivo, este, los, una pensión, escolares los, los escolares y los uniformes de los, los niños. uniformes, etcétera. O sea, ya, ya le metiste a la, a, la, a la familia. De alguna forma, Álvaro, Claudia Chainbaum, los números que trae que ya quisiera casi cualquier estado de la República Mexicana en términos de seguridad, los, los números que logra Claudia Chainbaum aquí en la, en la Ciudad de México, son producto de una estrategia de 20 años. No es menor. Porque no. si te vas a Guanajuato. Son cuántos años eh, de... 32. 32 años? 33 años. ¿Cuál no? es el producto, en términos de seguridad, que ellos pueden presentar? La masacre, la, la este, el, el, el descontrol, etcétera Pero también es el producto de su propia política social, Álvaro. Si tú quieres un ejemplo de lo que salió mal, ahí está Guanajuato, 30 años. Oye, si en 30 años no puedes demostrar que puedes o no puedes, entonces que necesitas 100 años como el PRI. No, 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 no. Ahí en Guanajuato tenían la oportunidad, tuvieron 32 años para demostrar de qué se trataba la política social, no pudieron. Ahora, la izquierda perfectamente puede decir, en la capital mexicana puede decir, oigan, en la Ciudad de México nosotros llevamos 20. desde, desde Cárdenas, desde, 97, 97 siete. No, este, pues ya 27 años. 27 ¿sale? años. No. Sí, 27 años. Son 24 sí, más sí. 27 años. 27. Oigan. ¿Quieren saber de qué se trató la política social en términos de seguridad? La izquierda puede decir, espérenme, yo tengo mi ejemplo. Ustedes tienen su ejemplo allá en Guanajuato. Nosotros tenemos el nuestro. Aquí, una ciudad que además es una metrópoli con 20 millones de individuos, los índices de homicidio, de asesinato, bajaron. A ver, enséñame los números después de 32 años que hiciste allá en Guanajuato. Entonces, es posible potenciarlo. Y lo que dices es muy justo. O sea, ¿por qué la derecha puede presumir temas de familia? No, no puede presumir, no es cierto. ¿Por qué la derecha se trata de colgar del tema de la familia? ¿Por qué? ¿Con qué cara lo puede hacer? O sea, para, para Felipe Calderón, ¿qué fue la familia? Y pongo el ejemplo, me tengo que ir a mi tierra, a Ciudad de Juárez. O sea, lo que significaba, lo que había significado el modelo maquilador en Ciudad Juárez fue sacar a miles de madres de sus casas y de, de, convertirlas en proveedoras e incorporarlas a la maquila. Sí, pero los niños quedaron en la calle, se quedaron en la calle. Ese era el modelo. ¿Qué hizo Felipe Calderón cuando esto, cuando los niños habían aprendido la calle, en lugar de tener a sus madres ahí, habían crecido sin madre, porque las madres estaban en la industria maquiladora? ¿Qué es lo que, que, lo que necesitaba esta sociedad? Necesitaba cariño, necesitaba autobuses, necesitaba eh, eh, becas, necesitaba escuelas, necesitaba, no, soldados, en chingas soldados, vayan mátelos, ¿no? A los, que se, a, los que, a los que levanten una mano, matenlos. Ese es Felipe Calderón. Entonces, ¿cómo agarran la derecha? ¿Cómo tiene ese empacho de agarrar? No, la familia nos interesa. Somos la. En los hechos, son depredadores de la familia. Y además, de un tipo de familia. Porque, uy, no, este, dos personas del mismo sexo no se pueden amar. Eso, y ni, for, ni vivir juntos, porque eso, eso lo pueden hacer porque son adultos, pero no son una familia. no Tienen también sus propias ideas. En fin, es muy interesante lo que, lo que, lo que planteas. Ahora, Alejandro, perdón, no sé si no, te interrumpí. No, no Ibas bien. agarrando. Está muy padre lo que decías. Está... Pero, a ver, ya que hablas de Guanajuato, ¿hubo un dirigente nacional del partido Acción Nacional? que justamente en el gobierno de Felipe Calderón se propuso y llamó a Guanajuatizar México. Exacto. ¿Qué significaba aquello? Pues que, según él, se trataba de imponer en México, en todo el país, una visión, un modelo como el que se instauró. En ese estado, a partir de que Carlos Salinas les regaló la gubernatura en 1991, ese presidente del PAN se llama Germán Martínez Cázares. Ese personaje sufrió como presidente sí, del PAN la mayor derrota en el gobierno de Calderón, al mitad de su sexenio en 2009, y renunció. Se retiró y reaparece Germán Martínez Cázares en 2018 como candidato de Morena a senador plurinominal. Lo invita el presidente López Obrador y todavía en 2018, ya del lado de Andrés Manuel López Obrador, insiste: hay que guanajuatizar México. Llega como senador y al iniciar el gobierno del presidente López Obrador lo nombra director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Es el primero en irse, en renunciar. Dura apenas cuatro meses y se va al Senado, todavía en la bancada de Morena. Y dura ahí apenas hasta el 2021. Y desde entonces se convierte, como todos los conversos, en un adversario rijoso contra quien lo invitó. Y ahora, como ayer le informamos aquí, regresa al partido al que renunció. <laughs> Y al, que, y al partido al que renunció el PAN y al partido que en realidad escupió Alejandro. Así es. Porque Así es. le vamos a dar a conocer aquí la carta íntegra que mandó Germán Martínez para renunciar al PAN. Una carta que íntegramente no se conoce. Y que aquí le vamos a dar a conocer. La envió, fíjate, el 13 de marzo del 2018, Germán Martínez está dirigido <laughs> a Marco Cortés. Este, Bueno, en aquel momento no era Marco Cortés el presidente. No, era... era. En aquel momento era Damián Cepeda Damian Vidales, Cepeda. el presidente del Partido Acción Nacional. ¿Te parece que vayamos al corte? Ah, no ah, hemos ido. No, no hemos ido. Vamos, <laughs> al, mira, vamos al corte. Y luego, también hoy es noche de, de radicales. Vale la pena que veamos el promo. Hoy es noche de radicales a las 10 de la noche, recuerden. Y luego regresamos, señor Delgado, porque pues dibuja de cuerpo entero pues sí, a la derecha. A la derecha. No y solamente también, Germán Martínez. Y también los errores de la izquierda. Por supuesto. Vamos. Me quedé con las ganas de decir que el hecho mismo de que Felipe Calderón regrese a la política es bozado, porque pues con un partido político en 2025, pues también dibuja qué tan necesarias son esas figuras para la oposición y qué tan ayunos están en la oposición de figuras como los expresidentes. Hablamos de los expresidentes en el próximo Radicales, hablamos mucho de ellos, de si van a influir en la elección del 2024, van a tratar de influir en la elección, si se han ido, si nunca se han ido, si van a volver o si siempre estuvieron aquí. En fin, todo eso en el próximo Radicales. Quedó padre, ¿no? Estuvo buenísimo, no se lo pierdan. Viernes 10 de la noche, Estudio B, sin embargo, al aire. Es que, volviendo al tema de la derecha, que en este caso emblematiza perfectamente Germán Martínez Cázares, pues es importante porque va a ser diputado federal la siguiente legislatura. Quienes le echaron en cara que se le diera una diputación fueron compañeros suyos del PAN por la manera en que renunció al PAN, y lo rescata Xochil Galvez y el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Pero el 18 de marzo del 2018, Germán Martínez, una vez que ya amarra una senaduría, que Morena le regala una senaduría plurinominal, ni siquiera para hacer campaña, entonces ya redacta su carta de renuncia al PAN y bien contento en Morena. Diría yo algo más: Germán Martínez, antes de aceptar la senaduría de Morena, sabía perfectamente lo que se estaba tramando contra López Obrador en la operación Berlín. Y él conoce perfectamente quiénes fueron los que financiaron eso. Él fue abogado de uno de ellos, Agustín Koppel. Y él sabe que Enrique Krauss estaba detrás. No, es una invención mía, él me lo dijo. Entonces, en aquel episodio, Álvaro, que vale la pena que abundes de qué se trata. Bueno, en el 2018. Los mismos que instrumentaron la guerra sucia del 2006, los Claudio X González, los Germán Larrea, los eh, también eh, Agustín Koppel, los grandotes, y entre ellos intelectuales como Enrique Krause, como Héctor Aguilar Camín, como Televisa, como TV Azteca, como, en menor medida TV Azteca, fíjate, en aquel momento, pero al final tramaron todo lo que condujo a la imposición de Felipe Calderón. Bueno, eso volvió a reproducirse en el 2018 y en 2018 hubo un grupo de empresarios, entre ellos el Agustín Coppel, eh, el entonces presidente del Consejo Mexicano de Negocios, eh, Ram Ramírez, y otros personajes que armaron un equipo para fabricar mentiras sobre López Obrador. Entre muchas iniciativas, otra de ellas fue financiar el documental El Populismo en América Latina, que iba a estrenarse en las salas, pues de los machuchones, en las salas cinematográficas de Cinemex, de Ramírez, de la organización Ramírez, y de el propio Germán Larrea, que es la otra cadena grandísima de cines. Pero bueno, digo todo esto porque eh, Germán Martínez se zafa. Y le dan una senaduría. Abro un corchete antes de que te brinques a la, a la senaduría. Eh, Germán Martínez y Fernando Gómez Montt tenían una relación con Coppel eh, de tiempo atrás. ¿Qué tipo de relación? De dinero, pues claro. En noviembre del 2010, Álvaro, se da un incendio terrible que fue eh, eh, muy comentado por, por fue recordarás que eran seis mujeres que estaban haciendo un inventario adentro de una, de una tienda Coppel en dónde en Culiacán sí estaban trabajando ahí este uh, digo la prensa casi no lo cubrió más que muy poca prensa cubrió eso porque pues imagínate son los Coppel son los Coppel bueno mueren adentro hay este incendio y mueren seis mujeres que estaban haciendo la auditoría. Ariana, Carla, Verónica, Claudia, Carmen y Rosa Imelda. Y es bueno mencionar, mencionarlas por su nombre. Las seis mueren así, eh, cuando estaban haciendo el invitario. ¿Por qué mueren? Porque las habían encerrado, Álvaro. Las habían encerrado en la tienda. ¿Sabes quién hace la defensa? ¿De Coppel? De Coppel. Germán Martínez. Y Fernando Gómez Montt ¿Por qué no me extraña? Cierro el paréntesis. Bueno, pues ese Germán Martínez es el mismo a quien el presidente López Obrador invita para ser senador. Invita a otros panistas, como el actual candidato a gobernador de Yucatán, eh, como invita a Manuel Espino, que hoy es funcionario, director del eh, Conalep. Germán Martínez, sin embargo, renuncia como director del IMSS, regresa al Senado y de pronto se convierte en el principal detractor del presidente López Obrador. Sí, al mismo nivel que Lili tellis, que también, después de obtener una senaduría, renuncia para irse al bloque del PRI. Hoy Germán Martínez es premiado y va a regresar al PAN, al partido al que renunció en la carta que enseguida le daremos lectura. Comienza así la carta de renuncia al PAN de Germán Martínez dirigida al presidente de su partido. Y dice, presidente, como es de conocimiento público decidí, en ejercicio de mi libertad y en aprecio y desprecio por lo que creo y veo en política, Regresar al trabajo político activo. Acepté una candidatura al Senado de la República por el movimiento Regeneración Nacional. Suspendo casi una década de trabajo profesional privado, tanto en el ejercicio de la abogacía como en la academia, y también declino a 30 años de simpatía y militancia en el Partido Acción Nacional. Por tanto, Presento formalmente mi renuncia. Desde la campaña presidencial de Manuel Plutiera en 1988, participé, cumplí y obedecí sin reparo o recompensa en todas las encomiendas asignadas. Nada se me requirió ahora. Me voy en paz y agradecido con militantes y dirigentes, muchos, no todos, generosos con su patria. Dimití a la presidencia del PAN al día siguiente de la elección federal del 5 de julio de 2009 porque no alcancé los resultados esperados. Me fui a pesar de los intentos del presidente de la República y de varios gobernadores por convencerme de, de permanecer en mi cargo. Tampoco me escudé en el contexto económico en el que se celebró aquella elección. La peor crisis económica que sufrió el país desde la Gran Depresión de 1929, que sin duda castigó al gobierno y a su partido. Aún así, obtuvimos 27.9% de la votación nacional. De entonces a la fecha, el porcentaje nacional de sufragios panistas sigue a la baja. Yo me hice responsable de aquellos resultados. Continúo leyendo esta carta de Germán Martínez Cázares, el, eh, de la carta de renuncia al Partido Acción Nacional cuando ya tenía en el bolsillo la senaduría del, de Morena. Me voy sin rencores y sin odios. Para despedirme, quiero recordar una de las tareas más satisfactorias de mi biografía blanquiazul. En el año 2002 coordiné la redacción de los proyectos de los principios de doctrina. Elaboré en la filosofía de Acción Nacional. Llevé el documento personalmente a la revisión de Efraín González Morfín, uno de los panistas históricos que, comprometidos con la justicia y la igualdad, hoy ese partido arrinconó a González Morfín, olvidó su deber social, el adeudo con los menos favorecidos. Ya no tienen el coraje cívico para hacer valer la voz de aquellos que descartables del mercado, que como no valen para el consumo, son irrelevantes para la política. Al pan ya no le duele el dolor de la pobreza, es un vergonzoso adicto al presupuesto público y al deleite del confort de las oficinas gubernamentales, miseria política e inclemencia humana. El pan sí tiene ideas, pero con Ortega y Gasset sostengo que las ideas se tienen, pero en las creencias se está. No quiero content, no contentarme con tener guardada en un folleto mi idea de justicia y libertad, menos escucharla en un discurso hueco. Quiero estar en la creencia y colaborar en la construcción de un México más justo y más libre. No enterraré mis talentos para conquistar al Palacio Nacional dentro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador y alumbrar una nueva forma de manifestación partidaria del pluralismo mexicano. Al redactar este adiós, me siento cerca de Carlos Castillo Peraza, también apartado sin ilusión de las filas de acción nacional. Para mí, siempre ganó sus batallas culturales ahora también triunfa conmigo. Volvió a tener razón. El pan dejó de ser socialmente útil. Y ya firma Germán Martínez. Pues a este partido que Germán Martínez dijo que había dejado de ser socialmente útil y donde eh, se convirtió el pan en adicto al presupuesto público y al deleite del confort de las oficinas gubernamentales, y donde había miseria política e inclemencia humana, ha vuelto. Señor Delgado, ¿en qué fecha tienes firmada este esta carta? En el 18 de marzo de 2018. De... 13 bien. de marzo de 2018. Bueno, un poco después, el 23 de mayo, este mismo personaje firmaba un texto mucho más amplio donde retoma algunas ideas de esta carta y lo publica en nexos Ya en Nexos cuenta cómo fue que el presidente López Obrador se le, le insistió. Fíjate, fíjate nada más de esto, ¿eh? En un principio Álvaro Germán Martínez pudo haber sido el fiscal general de la República. Hijo de la chiflada. Fiscal general de la República. Voy a leer nada más porque tal digo este la, la carta es un una, eh, no es una carta es un texto que escribe Germán Martínez eh, largo muy largo en la revista Nexos para sí. sí muy muy largo sí. eh, eh, voy a leer nada más Ese algunos fragment. párrafos eh, después de tres asteriscos dice, dice lo siguiente déjame este la, te la paso Luis y voy con ella dice Justo en esos días, está narrando Germán Martínez, y después de varios intentos con distintas personas por convencerme de jugar un cargo de elección popular por Morena en Michoacán, y de la oferta que me hizo personalmente Andrés Manuel para ir en una terna a la Fiscalía General de la Nación, mi reunión definitiva con López Obrador fue en febrero. Una y otra vez insistió, no le importó todo el pasado ni mi desempeño en la campaña electoral de 2006 donde litigué el reconocimiento a la victoria de Felipe Calderón, ni mis gritos en las plazas públicas de todo México en donde con aquel estribillo estridente del peligro para México. Mientras en el PAN se cocinaba una alternativa con moinas, enfados y rencores, Andrés Manuel me tendió la mano. Mientras en el PAN fracasaba con mis iniciativas, Andrés Manuel me buscó perseverante el germen de aquella eh, original y efra, efrainística preocupación social creció en los últimos años. Puse en duda mi fe en la libertad negativa de Isaías Berlín, que mucho tiempo me hipnotizó. Ahora, después del desfalco de Lehman Brothers, estoy seguro de que la omisión culposa del Estado para equilibrar y empatar las oportunidades de vida. De, de vida. Cuando crucé la puerta de la casa de Andrés Manuel en Tlalpan, en mi cabeza la razón de la justicia ya le había ganado el terreno a esa libertad meramente mercantil. El tabasqueño me esperó en una casa pequeña y austera en un condominio horizontal sin ninguna ostentación. Tras una puerta de cristal, un pequeño jardín. Nos acomodamos en la sala que está junto al comedor y la cocina. ¿Por qué me invita a mí? le pregunté en algún momento de la conversación. Porque quiero gobernar, no dividir al país, quiero reconciliar a los mexicanos. El país está muy enojado. No quiero perder el tiempo de mi, de mi gobierno en actos espectaculares, comentó sin prisas. Tengo dudas, le solté. Ayúdeme a, a emparejar el país. Quiero dar resultados prontos, me dijo Andrés Manuel, que estaba enfundado en una chamarra negra con las siglas Morena. Acababa de llegar de Tlaxcala, creo. Ahí, ese día, en plena conversación, subimos del discurso enjundioso del gobernador Javi, de Chihuahua, Javier Corral que denunciaba a un reduci de reducido grupo que no, de no más de cinco personas que están tomando las decisiones en la campaña y el partido, están decidiendo con soberbia infinita, como si ya tuvieran el po estuvieran en el poder presidencial. No sé qué quedó de aquellas palabras, ni del enfado del gobernador Corral, pero eran un resumen perfecto de lo que pasaba en el PAN. Y seguimos en la conversación jovial. ¿Sabe por qué lo invité a ser fiscal general de la Nación? Me dijo Andrés Manuel López Obrador, con independencia de los nuevos trámites para nombrar ese cargo. Porque Fernando Batis me explicó un día que Manuel Ávila Camacho invitó a ser procurador de la República a Manuel Gómez Morín. Y ya se sigue eh, narrando. ¿De qué dimensión fue la invitación que.? El presidente en aquel momento, candidato, perfilándose para el triunfo, le hizo esa, a Germán Martínez. Esa dimensión, Álvaro. Diría una cosa más. Eh, en el texto original de Operación Berlín, que se publica en un eh, sábado en, el, en Eje Central. Sí. Eh, creo que si eran si era en, un, en un sábado, 14 de marzo del 2019, eh, eh, lo firma dos, Juan dos Carlos. Rod, 2019, 2019. 2019. Lo firma eh, Juan Carlos Rodríguez. La conjura anti-AMLO se llamó aquel, aquel texto. Eh, ahí menciona que cuando estaban en Operación Berlín, en, yo recuerdo... Muy bien, porque era un, es un vínculo que se ha explotado muy poco. Incluso la misma Tatiana Cloutier lo ha explorado muy poco. Eh, Germán Martínez y Margarita Zavala, Margarita, la esposa de Felipe Calderón, participan juntos en Operación Berlín. Los dos participan. Germán Martínez y Margarita Margarita Zavala toma una, una, eh, toma distancia me imagino que toma distancia porque quien estaban sirviéndole a, era un anti López Obrador que ya iba en, como una flecha y ella iba al abismo. Entonces, pues digo, si le, si le, le perdió interés incluso este, el prian este, a Margarita Zavala, yo creo que hasta le, la hicieron a un lado. Yo, esa es mi teoría, pero no, no la tengo tan cierta. Lo que sí sé es que cuando Germán Martínez deja Operación Berlín, que era una operación para, para difamar, golpear, agredir, como lo hicieron durante toda una década, la década anterior, más de una década. Este, 12 años consecutivos, más de 12 ¿De más? años consecutivos, antes del 2018, al menos 15 años. Por lo menos. Por lo menos 15 años. Era la, la, la continuación de 15 años de agresión contra López Obrador, en la que participaba Germán Martínez después de haber renunciado a. Claro, renunció en 2009 al, a la presidencia a del PAN. A la presidencia del PAN. PAN después de la derrota. De hecho, es el primer y único presidente del PAN que ha renunciado después de una derrota sí, él, sí. en su historia. Pero él renuncia y al interior de la Operación Berlín hay un resquebrajamiento porque tú recordarás, Álvaro, la renuncia de Germán Martínez se da cuando Germán Martínez traía todos los datos de la de Operación Berlín. Sí, sí, sí. La, ¿Lo compartió en su momento con López Obrador? Lo no lo sé. Yo no lo sé porque es, es muy tema. probable que sí, porque, eh, pero se lo guardó el Por, presidente. En todo caso, de eso quizá valga la pena que hable en algún momento. En su documento, porque no es honesto, en su documento en el que habla sobre. Eh, sí habla de que le ofreció a Andrés Manuel la Fiscalía General de la República, pero no habla nunca, obvio, ni de Krause, ni de su amigo Coppel, a quien él había representado indignamente en un tema contra o contra trabajadoras sí, sí, de sí. Culiacán, por dinero. Mira, Alejandro, un último dato nada más para cerrar este, este tema de la derecha y de Germán Martínez y de cómo también... Desde la izquierda debe cuidarse mucho que cualquier personaje, tantos oportunistas que hoy brincan y les dan candidatura. Bueno, y aquí están las consecuencias. Germán Martínez se ha caracterizado por no durar en nada. Y yo escribí en 2019, justamente, como. Eh, Germán Martínez no dura en los cargos que tiene. Por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón, duró solo 10 meses como secretario de la Función Pública, porque se fue a presidir el PAN por orden de Felipe Calderón. Y ahí duró solamente un año y medio. Luego, duró... Realmente tres meses como senador de Morena cuando inició, porque fue nombrado director general del IMSS, pero duró menos de medio año como director del IMSS, renunció. Luego, duró como senador de Morena dos años, de 2019 al 2021, para irse al grupo plural en realidad trabajando para el PAN. Y ahora es diputado federal del PAN, incluido ya en las listas plurinominales. Germán Martínez en buena medida eh, representa esa conducta de la derecha hipócrita, acomodaticia, inescrupulosa, servil e hipócrita. ¿Hasta ahí? Oh, no, bueno, pues es... Lo, <laughs> qué, qué bueno que fue hasta ahí, señor, porque... Este, ¿no? Digo, porque se merece más. Es que, es que también el, el, el análisis de Germán Martínez Álvaro eh, es una gran lección para Morena. O sea, es una gran lección que Morena tendría que... Imagínate tú qué hubiera sucedido si, es, si Germán Martínez es el fiscal general de la República. ¡No! ¿Qué hubiera sucedido? ¿Mm? O sea, sí, sí yo creo que es, debería tener... Híjole, ¿peor que, que Alejandro Gertz Manero? No, no sé, es un supuesto que nunca vamos a conocer, pero lo que te puedo decir es que Alejandro Gertz Manero ha sido, pues, con mucho respeto para él, y, y si también sin respeto, llanamente, un inútil. A mi manera de ver las cosas, si alguien me pregunta, oye, ¿qué opinas del...? Yo lo resumo en una sola palabra, inútil. Germán Martínez, imagínatelo que sus amigos, los que realmente son sus amigos, que son toda la... y aquí sí cabe, la mafia completita del poder. Que son los amigos de Germán Martínez, o sea, imagínate Gómez Montt, este las élites estas con las que él se mueve todas esas, esas mafias imagínate habrían tomado la, la fiscalía álvaro se habrían apropiado pues los de, de diego fernández de ceballos claro. este, los gómez monts, gómez -Monts son socios toda esa caterva de abogados eh, híjole no bueno pues, pues bueno leemos, eso. pero eso efectivamente esto es historia y ahorita lo que está gestándose, ve uno cada candidatura que... Que son repeticiones de lo de... Es justo, Álvaro, repeticiones del caso Germán Martínez y de Lili, del caso Lili Telles. Eh, hablando hablando de Xochil Galvez, que fue la que impulsó a Germán Martínez para... Eh, para la Diputación Plurinominal Alejandro, pues hoy el presidente se refiere a que va a iniciar una conferencia de prensa la próxima semana, diaria, y, bueno, eh, sería la segunda candidata presidencial, bueno, en este caso, la primera candidata presidencial que trata de rivalizar con... Eh, López Obrador. Hace exactamente seis años, Ricardo Anaya intentó lo mismo, Alejandro. Y fue tan efímera aquella conferencia de prensa de Ricardo Anaya. Fueron 24. A las 7 de la mañana, eh, Ricardo Anaya en el Hotel Fiesta Americana de Chapultepec. Eh, llegaba y los primeros días con mucho entusiasmo. No aguantó. Y se acabó. Ahora Sochil Galvez. Ahora Xochil Galvez. Eh, su equipo filtró que iba a ser la conferencia de prensa. Y hoy el presidente se refiere a eso, Alejandro. Porque se refiere también a un antecedente. En 2003, el entonces presidente del PAN, José Luis Luege Tamargo, intentó... También hacer una contraconferencia de prensa contra López Obrador como entonces jefe de gobierno. Y también, pues, cuesta trabajo levantarse temprano. ¿Qué dijo el presidente hoy precisamente sobre el caso de la conferencia mañanera de Xochil Gálvez? Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto este a las 10 de la mañana, no le hace, no le hace, sí es que los este fifis no crean que se levantan temprano, este este pero está bien, está mucho muy bien que eso es parte de la libertad cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años, no, ¿sí? Como 20 años, cuando fui jefe de gobierno salieron también del bloque conservador, del un partido, del PAN, ¿sí? Que iban a la misma hora. A, este, a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron creo que como un mes, dos meses, tres meses. Iban al hotel de la Ciudad de México, ¿sí? Y chocolate y café con leche y pan. Y, o sea, así como a ustedes que les atendemos aquí. Bien, ¿eh? este pero no duraron no duraron este pero yo sí espero que ahora sí tarden más tarden más ¿eh? y, y está muy bien porque es informal eh, eso es lo que la gente este Necesita más información, garantizar el derecho a la información y que haya debates y que de distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica. Eso es la vida pública democrática. Lo celebro, eso. Sí, irías a una conferencia de prensa, Alejandro. Sí, me, me interesa mucho. Mira, cuando, cuando se iba a dar a conocer que, que Xochitl Galvez iba a tener voceros, yo decía, es como cuando vas a un restaurante y te molesta la, la música, ¿no? Porque el sonsonete de Sochi, todos los tropiezos que tiene al, al hablar, todo eso, lo multiplicas por toda la gente, por, por cinco voceros más. Y es como, pues, das, llegas a un restaurante, tienes esa este, música que te molesta, le dices al gerente, oiga, pues pájenle poquito. No, le vamos a poner cinco mariachis distintos ahí. <laughs> Yo decía, pues que... Qué buena idea poner cinco voceros de Xochil Gálvez, imagínate, cuadrafónico, o ¿cómo se dirá? Con cinco bocinas. Eh, yo creo que Xochil Galvez tiene un, un problema de, de contención a la hora de articular lo que va a hablar. Ella ha construido alegremente un mito en torno a ella misma, básicamente porque eh, todo lo ve pues, en el jajá, ¿no? Todo lo ve como un... Como jajat, construye eh, Permanentemente Un mito de ella Porque no puede dejar de hablar sobre ella Todo lo que ella eh, Todos los tropiezos que ha tenido Álvaro Ha sido porque habla de más Ahora En una conferencia de prensa Diaria A las 10 de la mañana Es una maravilla Ahora, también hay que decir Alejandro ¿De verdad va a la conferencia de prensa diaria? como filtró su equipo? Bueno, a ver, escuchemos qué dice ella. Veamos qué dice ella eh, a este respecto sobre la conferencia de prensa. Escuchemos. ¿Es que ¿Va a haber ya conferencias a partir de la próxima semana? ¿Cómo va a estar esto? Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas. Tranquilos, no coman ansias. Todavía no, pero sí tiene planes. Estamos haciendo cosas. Creativas e interesantes. Y una de esas cosas creativas. Va a haber que cosas independientes. ¿Qué, qué, ¿Quién me tiene pinchado mi teléfono? Eh? bueno es que ya hay fecha sí. de que a partir de la próxima semana a las 6 de la mañana el martes porque la, el lunes va a la hacienda de la los Mañanera morales. De verdad. ¿verdad? Entonces. bien y es que sí a... la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe cuando ya tenga que se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas. En cuanto. Cuando los tengas, se los prometo, ¿sale? Van a ser los primeros que lo van a saber. ¿Eso sí lo puede hacer en ese de periodo de intercampaña? Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña. Se pueden hacer muchas cosas como esta conferencia, ¿no? ¿Y y esta el es, presidente está en plena campaña. ¿Y estas conferencias serían todos los días aquí en sí. Ciudad de México? ¿o? Todavía no, todavía no la. O sea, a ver. Estamos analizando varios escenarios, el equipo de campaña, y eso es todavía, yo tengo que tomar una decisión, mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varias propuestas, y yo tengo que tomar la decisión de cuál tomamos. Pero no es una gran idea, es una gran idea, yo, yo diría que es una gran idea, eh, debería estar a las 10 de la mañana todos los días hablando con reporteros. Sí, como Robusta la, la idea. Yo creo que eh, como, perdón como la idea de ampararse contra el presidente López Obrador también, gran también idea? es una idea de, de Claudio. X. Gull, no ¿sabes? va a ser pedazos a López Obrador. No sí claro en dos minutos y con la asesoría de un sonriente de Jesús Ortega <laughs> como el que está ahí atrás y el otro es este y, y Guajardo y Fonso... no, con un carisma espectacular. No hombre dos Qué carisma, ve, ve nada más. No, hombre, pues sí. Representación, la, la, la representación de lo que es el PRD, el señor que está ahí de barba Y el, Hana, PRI, el otro. Y el otro hermano, del PRI. El PRI, el PRI de piña, además. Híjole, es una chulada. Pues sí. Sochil Galvez, adelante. Dices que apenas estás ordena que dice que apenas está ordenando las ideas. Pues sí. Ándale, ya, sí, conferencia señor, de prensa. Tiembla Andrés Manuel López Obrador, sí, Alejandro. Sí, señor. Pues sí, en fin, eso es lo que queríamos a usted también informarles porque hay dos antecedentes. El presidente habló del PAN cuando él era jefe de gobierno y en efecto fue en 2003, José Luis Luéje era entonces presidente del PAN, eh, vivía en Pantla. Entonces, sí tenía que levantarse muy temprano. Pues no, no aguantaron. Por más que, como dice el presidente, había chocolate, pan, café. Bien atendidos los compañeros. Pero no aguantó. Y Ricardo Anaya, lo tengo perfectamente claro porque también me encantó cuando anunció conferencia de prensa mañanera. Claro, llegué ese día que hizo. Eh, Ricardo Anaya, su primera conferencia de prensa, y pues había cafecito, había panecitos, había fruta. ¿Sabes cuánto costaba cada conferencia de prensa, Alejandro? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto? 50 mil pesos. Cada conferencia. Cada de conferencia prensa, de Álvaro. prensa. Porque era alquilar el salón en el Hotel Fiesta Americana que está eh, cerquita del bosque de Chapultepec. O sea. 50 mil pesos. Lo demostré, lo, lo publiqué. 10 conferencias, medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Fueron exactamente 24. 24. Conferencias de prensa. Y ya el último, ya no iba. Iba el que siempre le ha cargado el portafolio y, y le era su vocero, eh, Rodríguez Doval. También muy raboncito. Este... Bot del PAN y se, se agotó. ¿Qué pasó? Candidato, no, 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 un ajuste. Es una campaña. Fue un desastre esa campaña, Alejandro. Pero puede ser superado por, por Xochil Gálvez. Bueno, yo dije en su momento que iba a ser esto un juego de niños, la campaña de, de, de Anaya. Esta. Esta va a ser realmente el desastre, Álvaro. No hay manera. O sea, hoy vi unos nuevos, hoy vi unos nuevos números. Yo creo que yo creo que va a ser un desastre también la de Movimiento Ciudadano, Álvaro. Si agarran, si levanta a seis puntos porcentuales Movimiento Ciudadano, por el, el fenómeno Maines, yo creo que va a ser un friego de votos. Y ahora andan con la, con la onda de potenciar a Samuel García y el gobierno de Nuevo León. Es como el, el tema. Yo. Híjole, man. De verdad. Es. Lo, yo creo que. Yo creo que va a ser un desastre lo de lo de. lo de Movimiento Ciudadano. Un desastre. Bueno, hay. Eh... Todavía no comienzan las campañas, ya lo veremos una vez que se ensamble el equipo potente de, de Jorge Álvarez. El Pero, fenómeno Maines. Sí, sí, Jorge Álvarez, el señor Cuatro Partidos, eh, como candidato presidencial. Pero hoy justamente en Sin embargo MX publicamos un reportaje sobre cómo... Eh, ha dicho el propio Jorge Álvarez Maínez que de llegar a encabezar el gobierno de México, repetirá lo mejor del modelo del nuevo Nuevo León, que es la expresión de Samuel García para referirse a su gobierno en el estado de Nuevo León. Eh, apenas lleva, hay que recordarlo, dos años de... Administración Samuel García Sepúlveda, aunque de acuerdo con las cifras oficiales, esa entidad ha presentado eh, pues muchos problemas en el breve tiempo que lo encabeza Samuel García Alejandro. Y sí, eh, pues mira, Álvarez. Maínez, desde su nominación como candidato único y sin competencia... Nominación que hizo Samuel García. García allá sí, en sí, Nuevo no, no fue nuevo nominación León. de él, fue finalmente el gobernador de, de, de Nuevo no, Nuevo de, León. Y ni siquiera le dieron cuerpo a la nominación en una este, mesa ahí echándose un... En una cantina cerveza, prácticamente. Una cantina sin tomar en cuenta a los órganos estatutarios del partido Movimiento Ciudadano. Pero efectivamente, eh, desde la nominación, desde que aquí sí literalmente fue destapado eh, Jorge Álvarez Maines, eh, se ha apegado a Nuevo León. No es el caso de Jalisco eh, y pues considera a Nuevo León como un modelo ejemplar que también lo es para este mismo candidato presidencial el propio gobernador Samuel García, a quien la senadora Indira Kempis, ahora ya en el PRI, y como candidata a diputada federal, eh, ha advertido que ante las inercias, pues ha sido Samuel García el que se ha hecho del control del partido Movimiento Ciudadano. Así es. Bueno, pues eh, justamente después de anunciar sus aspiraciones a la candidatura presidencial, Samuel García fue exhibido por incumplir en su promesa de no aspirar a la candidatura presidencial y luego ya vino todo este... Capítulo de que usted conoce muy bien, de Nuevo León, que terminó en la derrota de Samuel García. Bueno, pues ahora ese es el ejemplo. ¿Eh? Samuel García. Nuevo León es el, es el ejemplo. Ha sido, ha tenido Nuevo León problemas, por ejemplo, de falta de agua. Y ahí sí lo ha apoyado el Alejandro sí, claro. el gobierno federal y el presidente de la República. Ya. Para resolver el problema de la crisis hídrica. Eh, y, y bueno, la inversión para inaugurar el acueducto denominado el Cuchillo 2 fue de más de 12 mil millones de pesos. Y en ese sentido sí ha habido un respaldo a Nuevo León. También por eso se catapultó mucho Samuel García. Y ahora, pues, es el que tiene realmente el control del Partido Movimiento Ciudadano. Hay una situación con Jalisco. A ver, Enrique Alfaro claramente se inconformó no solamente por la forma, sino por el fondo de cómo Samuel, eh, Jorge Álvarez fue eh, designado. Lo criticó y dijo que no lo comparte. Eso significa que el Partido Movimiento Ciudadano no va a apoyar a Jorge Álvarez maines en Jalisco. Bueno, hay espectaculares en Jalisco en el sentido de que se vote no por el candidato de que MC vote por el gobierno local, pero que la presidencial sea para Sochil Galvez. Ya tiene antecedente el actual gobernador Enrique Alfaro de jugar doble. Tan es así que el presidente López Obrador se lo reprochó porque en la elección del 2012 fue señalado, eh, fue señalado Alfaro de trabajar para Josefina Vázquez Mota y no para Andrés Manuel López Obrador cuando él era el candidato apoyado por... En aquel momento todavía el PRD, el Partido Convergencia, no era movimiento Pongo ciudadano. Me extraña, Álvaro. Entonces, ahora es verdad que Alfaro tiene control del aparato partidario de MC en Jalisco, pero perdió ante el alcalde con licencia de Zapopan, que ahora es el candidato a gobernador. Eh, que se llama, ay, ¿cómo? ¿Ya estoy perdiendo la memoria? Pues sí, de ni modo. Este, el candidato a gobernador candidato de Jalisco. El candidato a gobernador de Jalisco. Este que, le, que no, no te voy a que le, que le ganó la, la mano al mismo gobernador. Por eso es el, el alcalde de Zapopan, Zapopan. con licencia, Lemos. ves aquí lo tuvimos. Lemus. Te tengo que retar para que te acuerdes. <laughs> sí, pero ese es, ese es el gran problema que también tienen en Jalisco. Si es verdad, Lemus va a ir con todo para ganar, aunque Morena, aguas, ¿eh? Pero, Álvaro, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer trabajo político por no. Jorge Álvarez o por Sochil Gálvez? Por Sochil Gálvez. Bueno, ¿Y si? ya estaban los espectaculares aquellos, Álvaro. Y si tampoco, y si mejor dice... También puede ser una, una opción. El tema, por eso digo yo, Álvaro, que va a ser un, un fracaso. Mira, se alcalde publica... Alcalde de Guadalajara, perdón. Es verdad, yo dije de Zapopan. Alcalde con licencia de Guadalajara. También lo fue de Zapopan. Se publica hace cuatro días la encuesta en el país, la encuesta de ENCOL, donde da a Salomón Chertorivsky tres puntos porcentuales. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Ajá. Se publica otra encuesta, la de... Eh, se llama RUMBRUM. Era la consentida de... De, de, de Marcelo. De Marcelo Ebrard. Que aquí nos reímos mucho de, eso, de, ese, de esa RUMBRUM, sí. TUNDRUS. Eh, Le da a esa tres puntos porcentuales, Álvaro. Tres puntos porcentuales, Álvaro. O sea, creo que están en serios problemas. Sí. El fenómeno sí. Maines está en un aprieto serio. Sí, sí, eh, de por sí no, ha, no, no, ha, eh, no caló la campaña que, por ejemplo, hicieron en 2021, cuando MC decidió convertirse u ofrecerse como la tercera pía. Y naturalmente los resultados fueron eh, muy desastrosos para el, las expectativas. Hablaban ahí mucho de que las morras chilangas, colgándose mucho del feminismo, sí. de ese falso feminismo, o de ese feminismo muy peculiar de Patricia Mercado. Sí. que por cierto ahora es la coordinadora del proyecto de Nación de Jorge Álvarez. Sí, sí. Sí, sí, Bueno, Pues este, pues ya sabes a dónde va eso. Yo creo que vas que fue un terrible, terrible error de Movimiento Ciudadano. Terrible. ¿Irse solos? Yo creo que la toma de todas las decisiones como se fueron a dando. Ver, si se hubieran ido al al paquete MacPrian. No, en al penel MacPrian. Mc se van pierden hasta el registro, yo creo, porque es que la Peor. inercia del Priam sí. de, del Prian es ir hacia el abismo. Entonces era un partido que está así medio este tan valiente, este que casi casi depende de lo que diga una sola persona que en ese caso era el era Dante Delgado, pues imagínate montarlo en el Avión que se va desprendiendo mientras vuela, o sea, eso es, es el Prian. El Prian es un avión de pasajeros que va perdiendo, eh, te descuidas y pum, sale volando un asiento y te descuidas y pum, sale volando una ventana y sale volando un ala. Y ahorita ya. Si es que las tiene, si que ya no, ya no, no sé si ya, tiene. Ya o sea, eso es, Álvaro. Y entonces, yo creo que el Prian, el, el PRIAN está en, en una espiral. O sea, por eso. Veo muy difícil que recompongan. O sea, va en una espiral, en una espiral. Y entonces esa espiral... Yo por eso decía, lo primero que Xochitl tiene que hacer es contener la sangría. No no, este, parar el, el, este, lo que está sucediendo con, con el PRIAN. Que es hundirse, va en una espiral hacia el abismo. Entonces era contener y luego tratar de crecer. Primero, alcanzar al mismo PRIAN del 2018. Que era duplicar la votación y luego aspirar a irse contra la, la puntera, que era Claudia. No. Entonces, tú agarras a, a Movimiento Ciudadano, lo metes en ese espiral y se y sucede, sucede que se jalan los cuatro partidos hacia el abismo. No, no le convenía. Históricamente, al Movimiento Ciudadano la única vez que, cuando le ha ido bien, ha sido junto a López Obrador. O sea, quieran o no, pero yo creo, Álvaro, que a estas alturas la composición de, de las adquisiciones que ha hecho Movimiento Ciudadano en épocas recientes lo hacen repeler a Morena. Lo hacen repeler a Morena. Ya, ya no hay manera de engarzar. Pues, ¿cómo este, puedes engarzar con... Con personajes como los que están ahora mismo en Movimiento o sea No es que en el pasado no los tuviera. Pero ahora sí tienen a, básicamente, a enemigos de, de López Obrador. Los Calderones. Los Calderones. Están sentidos ahí. Bueno, el equipo que trae Maines es imposible que se incorpore a... O sea, todos esos son... Calderones. Calderones. Empezando por el sobrino. Así es, el sobrino de Felipe Calderón. Exacto. Ahora... También hay que, no hay que perder de vista lo que está en curso, Alejandro. Como hay tanta inconformidad en el PAN, sobre todo, en el PRI, en el PRD, habrá candidatos de MC recién salidos del PRIAN que no cumplieron sus expectativas. Y en ese sentido puede haber digamos, una recomposición. Eh, esto está en curso y naturalmente aquí se lo vamos a informar, porque en efecto eso está, está en desarrollo. Está. Eh, ahora mismo acaba de terminar la conferencia de prensa. Álvaro, eh, de, porque tenemos seis minutos sí, ya nada más. Sandra Cuevas. Más de Sandra Cuevas. Dice que el tipo al que el golpearon. Roberto Noricumbo, es un. Adorador de López Obrador. Eh, que es un fanático de López Obrador. Bueno. Y. Pues ese, dice, ¿Por eso lo golpearon? No, porque dice que la ofendió y la amenazó de muerte. O sea, ves a un cuate que viene con un perrito. O sea, venía en la calle con, un, con su perrito. El video de arriba, Álvaro, es dramático porque ella lo pone. Le dice: vayan por ese. Por ese tipo. O sea, la dibuja ella. Yo creo da que, la instrucción. Ahí, ahí ve. está. Ahí, ahí vamos está. a ver. Ahí va. Ella se para, le toman fotos, pero dicen Los golpeadores. Vámonos. Los golpeadores es... salen por orden de ella. Y hasta, ve, la Vámonos. puerta la avientan. Vámonos, a ahí ver. va. Y órale, a golpearlo. A ver ahora el segundo video en el que ya se ve que hasta el perro que, el perrillo que lleva... Pues hasta quiere salir corriendo. Pues sí, yo también de... saldría corriendo. Pues, no. Pobre no, perrito. No. Ahí vienen, ahí vienen, ahí va. Ve eso. Ahí van. Sí. Ahí van. O sea, ese cuate era una amenaza para ella. Dice, mira nada más. O sea, era una amenaza para ella. Qué mujer tan desvergonzada. Qué bueno. bárbara. Qué desvergüenza. Oye, un segundo dato nada más. Me escriben. Me escribe ahora mismo eh, Gustavo Sánchez Benítez, que es el editor de la lista, el editor de política de la lista. Me dice, eh, acabo de escuchar decir que no conoces bien la lista. Ojalá pudieras aclarar que este medio no promueve candidatos, sino más bien tiene columnistas que por su parte promueven sus propias columnas. Me dice, ¿y la, y la lista si tiene una licencia con The Guardian? Perfecto, ya está aclarado Gustavo, espero que le, le sirva a la lista. Que lo hayamos hecho con mucho gusto además. Sí, una última cosa, Alejandro. Sandra Cuevas también presentó a los eh, agresores eh, y, y dijo que están suspendidos. Oye, de, ¿con nombre y apellido, Álvaro? No. No. Dice nada más que están suspendidos. Sí. Yo sabes qué? No creo nada. No creo que estén suspendidos. No creo nada. Y si los mandaron a su casa, seguramente va a ser con goce de sueldo. Eso te lo garantizo. No, creo, no le creo nada a esta señora. Bueno. Nada. Hay aquí en, en el chat que estamos, eh, en el chat de los periodistas, pues hay mucha, muchas opiniones sobre esta conducta de Sandra Cuevas, que en efecto, pues agrede con, a través de sus eh, trabajadores. Mira, ese es otro vehículo. Eh. Ese, es, ese es el vehículo que ella, del que descienden los agresores. Porque ese es el vehículo con el que aplica, dice ella, el operativo diamante. Ella lo va conduciendo, es ella. Sí, claro. Ahí va, mira. Ella desciende. Después de que ella misma da la instrucción. No, no, sí, 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 porque. Sí, sí. Porque. Bueno, ahí van regresando. Regresan. ¿El video de cuál video? ¿Cuál video? El de. Ah, el de Sandra Cuevas. A ver, vamos a, vamos a verlo con, con audio. Digo, nos queda tiempo para todos minutos. Lo más lamentable, Álvaro, y que creo yo, es que va a quedar impune esa agresión. Sí. La señora va a salir impune. Sí, en todo caso se va a quedar en un par de individuos eh, en el mejor de los casos. Es terrible. Pero en todo caso que ya entra a la cancha de la fiscalía de la Ciudad de México. Sí, ojalá y la fiscalía de la Ciudad de y, México. Bueno, tienes razón. Pues sí, ya no porque es un va asunto. a caer en la cancha de, pues de claro. la fiscalía. Es, es correcto. Pues sí, tengo esperanza de que suceda algo. A ver, a, digo, a ver, a ver, a ver. También, a ver, pero si están en pero si están en negociaciones para que eh, la señora quede Sánchez, Katy, la, la, la definida por Morena como la candidata a Cuauhtémoc. Yo no te guardo ninguna. Expectativa en ese sentido, Alejandro. No, vamos a ver. Ojalá, yo espero que creo que la fiscalía se. Ah. Oh, bueno, <laughs> sí. Ya Muchísimas sé. gracias por acompañarnos esta semana, este viernes. Recuérdelo, en punto de las 10 de la noche, radicales. El tema es. ¿Qué poder tienen Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox? Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para entrometerse, todos o algunos, en el proceso electoral y desafiar, evidentemente, al presidente López Obrador. Diez de la noche en punto, radicales en estudio B. No está la portada de radicales por ahí para pasarla, si la, si la tenemos por ahí, si la tienen por ahí, estaría padre para ponerla, pues ya es hoy a las 10 de la noche. Cacahuatitos. Hasta mañana. Usted, muy buenas usted noches. Usted fue testigo de que el señor Delgado no quiso cacahuatitos que yo tenía que hacen allá en Majatlán muy ricos. No, cacahuatitos no. no? señor. Estás haciendo pancho, señor. Sí. Mucha gente. No le hace. Bueno, pues vamos a los helados. <risa> 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 bueno, si tienes la portada, está para, para verla. <laughs> Me quedé con las ganas de decir que el hecho mismo de que Felipe Calderón regrese a la política es bosado, porque pues, con un partido político en 2025, pues también dibuja qué tan necesarias son esas figuras para la oposición y qué tan ayunos están en la oposición de figuras como los expresidentes. Hablamos de los expresidentes en el próximo Radicales, hablamos mucho de ellos, de si van a influir en la elección del 2024, van a tratar de influir en la elección, si se han ido, si nunca se han ido, si van a volver o si siempre estuvieron aquí. En fin, todo eso en el próximo Radicales. Quedó padre, ¿no? Estuvo buenísimo, no se lo pierdan. Viernes 10 de la noche, Estudio B, sin embargo, al aire. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. En la mayor parte de la semana hicimos una revisión detallada de los delitos electorales que se pueden cometer antes, durante y después de los procesos electorales. Y también hicimos una reseña lo más detallada posible sobre las sanciones de carácter administrativo que pueden cometer los candidat los precandidatos, los candidatos, los dir dirigentes de partido, funcionarios públicos. Es muy amplia la gama de personajes involucrados en la política eh, que pueden verse involucrados en delitos electorales y también en faltas administrativas serias, que pueden derivar incluso hasta en multas de un millón de pesos. Pero hay otro asunto que también está, está en el ámbito de los análisis con respecto a los delitos electorales. El papel que juegan la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que actúa en el ámbito federal y las Fiscalías Electorales que actúan en los, en los estados de la República. Y esto de actúan es muy relativo porque en realidad las Fiscalías... La federal y las estatales tienen una deuda histórica muy fuerte porque no han sido lo suficientemente eficientes para castigar los delitos electorales. Una de las instituciones más cuestionadas en la estructura electoral de nuestro país es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales que desde que fue creada el 19 de julio de 1994 no ha logrado que se emita una sentencia en firme contra algún presunto delincuente electoral. Pero igual sucede con las 32 fiscalías electorales similares que operan en las 32 entidades federativas del país. Y como los políticos confían mucho en la amnesia social, elección tras elección, se reiteran las violaciones a las leyes y se cometen delitos que nunca son sancionados con la debida energía. Hay casos emblemáticos sobre delitos electorales cometidos en diversos procesos electorales, como por ejemplo la utilización de recursos presumiblemente ilegales en las campañas presidenciales de Vicente Fox Quesada y de Francisco Labastida Ochoa, esto en el año 2000. También está el caso de los monederos Monex durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Y las famosas tarjetas rosas que se utilizaron para lubricar el voto en favor del PRI en las elecciones del 2018. Y mire usted, en la diapositiva número 3 vemos que en mayo, en mayo del año 2000, el periódico capitalino La Jornada publicó los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada se habían utilizado recursos ilegales. El First National Bank. Denunció ante la Procuraduría General de la República a Juan Pablo Fox Quesada, hermano de Vicente, candidato presidencial del PAN, por el delito de fraude, y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos destinos, como si se tratara de operaciones de lavado de dinero. En esa misma temporalidad, el entonces senador priista Enrique Jackson denunció en el año 2000 que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos, una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de una compañía belga de tecnología y los recursos, los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Corrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Ante ello, la Procuraduría General de la República abrió, abrió dos averiguaciones previas. Una por delitos electorales en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Y otra, averiguación, en la Subsecretaría de Investigación, es subprocuraduría, perdón, corrijo, otra en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por lavado de dinero. Estos datos fueron publicados por el periódico La Jornada en una información firmada por el reportero Gustavo Castillo García el lunes 20 de agosto del 2012 al hacer una recopilación de hechos sucedidos en el ámbito de los delitos electorales que no han sido sancionados con la debida oportunidad y severidad. En el ámbito electoral, el 6 de octubre del 2003, con respecto a este asunto de los amigos de Fox, el 6 de octubre del 2003, el Instituto Federal Electoral, todavía no existía el Instituto Nacional Electoral, el INE nace a partir del 2014. En el 2003 todavía existía el Instituto Federal Electoral. Le impuso el IFE una multa de 360 millones de pesos al PAN. 360 millones de pesos de multa al PAN y 184 millones de pesos de multa al Partido Verde Ecologista de México por haber rebasado los topes para gastos de campaña. Tome usted en consideración que estamos hablando de sanciones administrativas aplicadas por la máxima autoridad administrativa en materia electoral, que entonces era el Instituto Federal Electoral y que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. Pero fíjese usted, en su dictamen, el IFE determinó que en la campaña de Vicente Fox había recibido 91.2 millones de pesos en forma ilegal. Pero, en contraste con esto... Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República ambas eh, archivaron el asunto, archivaron las investigaciones del caso de los amigos de Fox porque consideraron que no se habían cometido delitos ni de tipo penal ni de tipo electoral. Fíjese usted, el, el IFE descubre... Y que hubo desvío de recursos y aplica multas cuantiosas de 360 millones al PAN y de 184 millones de pesos al Partido Verde. Pero la Procuraduría General de la República no encontró elementos ni para configurar la posibilidad de que hubiese delitos electorales y, mucho menos, delitos como de lavado de dinero o de operaciones con dinero de procedencia ilícita. Bueno, pero vamos a otro caso. En la diapositiva número 6. Carlos Romero de Champs, el PRI y el llamado Pemex Gate. En mayo del año 2000, el entonces director de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor Seguí transfirió al sindicato petrolero sin autorización del Consejo de Administración dos cheques por 1100 millones de pesos, mismos que fueron depositados en un banco en Houston, Texas y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del PRI. El 10 de diciembre del 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por el manejo irregular de recursos federales a través del Sindicato Petrolero y se inició una averiguación previa por lavado de dinero. Esto lo reseñó el periódico La Jornada en una información publicada el lunes 20 de agosto del 2012. Ahí ven ustedes el rostro de Carlos Antonio Romero de Chams. Exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, actor principalísimo en el PEMEX Gay, quien falleció el jueves 19 de octubre del 2023, a la edad de 79 años. Pero vamos adelante con esta historia. En enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Veraza, miembros del área de finanzas de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR. Y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Petróleos Mexicanos para la campaña del año 2000, la de Francisco Labastida Ochoa. Bueno, pues durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priista trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras. Una maniobra, fíjese usted lo que hicieron. Una de esas maniobras para ocultar ese dinero fue una rifa en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales de petróleos mexicanos. Pero los premios nunca fueron cobrados, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales, las del PRI, para solventar las operaciones proselitistas de la campaña del candidato Labastida Ochoa. El 5 de mayo del 2002, la procuraduría general de la República solicitó órdenes de aprehensión y el Juzgado 13 de Distrito en materia de procesos penales federales a cargo de José Luis Moya Flores libró los mandamientos de captura contra Rogelio Montemayor, el director entonces de PEMEX, y los exfuncionarios de PEMEX Carlos Juaristi, Septién, Juan José Domene y Julio Pinter. Pero aquí está el pero del asunto: la procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya que el sindicato de petróleos demostró que los recursos le fueron entregados como parte de los acuerdos contractuales con petróleos mexicanos, con la empresa. Esto concluye la información publicada por la jornada el lunes 20 de agosto del 2012. Es decir, tampoco en este caso, donde se habló de por lo menos un desvío de 500 millones de pesos a la campaña del PRI, tampoco la Procuraduría encontró elementos para procesar a alguien y mantenerlo en la cárcel o presentarlo a un juez para que el juez le dictara alguna sentencia. En el 2003, con respecto a este mismo asunto, el Instituto Federal Electoral le impuso al PRI una multa de, escuche usted, le puso el, el IFE, el IFE le impuso al PRI una multa de mil millones de pesos por rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial de la de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000. Para la Comisión de Fiscalización del IFE, la falta que cometió el PRI fue no haber informado de la recepción de 500 millones de pesos. No obstante, no se comprobó cómo se gastó ese dinero. La sanción que la Comisión de Fiscalización propuso fue que la multa aplicada al PRI representara el doble de los recursos que no declaró a la autoridad electoral. Y fíjese usted, qué maravilla, el 26 de agosto del 2011 concluyó el Pemes Gay. ¿Cómo concluyó? Ah, el juzgado 13 de distrito con sede en la Ciudad de México declaró prescrito, o sea, que, que ya no había forma de proceder contra ese delito, ya había prescribido el delito de peculado electoral del que se hacía responsable al líder petrolero Carlos Romero de Champs, es decir. A la Procuraduría se le pasó el tiempo para actuar contra Romero de Chams. El delito prescribió y en el 2011 le dieron carpetazo al asunto del Pemex que ¿Ok? desvío que por lo menos el IFE comprobó que 500 millones de pesos de Pemex fueron a dar a la campaña del PRI de Francisco Labastida Ochoa, que perdió en el 2000 contra Vicente Fox Quesada. Otra, otra perla más de esta Secuencia de irregularidades. En la diapositiva número 10 tenemos otro caso. Enrique Peña Nieto, el PRI y el caso de las tarjetas MONEX. El 21 de enero del 2013, el Instituto Federal Electoral dio a conocer el resumen de la resolución por la que se desahogaba el caso MONEX tarjetas, que eran tarjetas así como plásticos cargados de promesas y de un poquito de dinero para comprar votos. Bueno. Aquí están los antecedentes. A unos días de la jornada electoral, esto lo dijo el IFE en un informe oficial, ¿eh? A unos días de la jornada electoral, el 26 de junio del 2012, el Partido Acción Nacional presentó una queja en contra de la coalición parcial Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Hizo entonces candidato a presidente de la República Enrique Peña Nieto por la presunta operación ilegal de recursos a través de tarjetas del Banco Monex por un monto de 701 millones de pesos, que se presume fueron utilizados, según la denuncia, para el pago de personas en una estructura piramidal que iba desde el representante de Casilla hasta el representante general el día de los comicios. Todo ello durante, se preparó durante el periodo de campaña, lo que para los denunciantes, en este caso el PAN, Constituía gastos de campaña y, en consecuencia, violaciones a la ley electoral. Pero la unidad de fiscalización del, del, IFE, del IFE, todavía era el IFE ahí, sí, porque fue en el 12, la unidad de fiscalización del IFE analizó 32,624 movimientos efectuados mediante el uso de las multicitadas tarjetas MONEX, es decir, revisó las operaciones de 32.624 tarjetas y concluyó que en el conjunto de esas 32.624 operaciones solamente se movieron 50 millones de pesos. Y con base en esa cuantificación, el Instituto Federal Electoral consideró que era infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de la coalición compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, al comprobar la autoridad electoral que el monto denunciado de recursos presumiblemente irregulares por 701 millones de pesos quedó nada más en 50 millones de pesos. Pero no pasó a mayores el asunto, a pesar de la cuantía en la denuncia que en su momento hizo el PAN. Y nos vamos a la diapositiva número 13. Estos polvos son de lodos más cercanos. ¿Por qué? Porque José Antonio Amid también estuvo por ahí involucrado en un asunto de presumibles irregularidades con las llamadas tarjetas rosas y tarjetas cargadas. Un registro periodístico de Sin embargo MX, publicado el miércoles 4 de abril del 2018, advertía que las brigadas de apoyo a José Antonio Amid Curibreña Candidato presidencial del PRI, entregarían tarjetas a los ciudadanos como parte de su estrategia de campaña Avanzar Contigo. Y aunque MIT aseguró que no eran tarjetas bancarias, la entrega de documentos similares fue usada por los candidatos del PRI en anteriores elecciones. Alfredo del Mazo, de Alfredo del Mazo Maza, entregó en 2017 la tarjeta rosa en la elección a gobernador del Estado de México, o la efectiva llamada así esa tarjeta ese plástico la efectiva que entregó Erubiel Ávila en su campaña para gobernador también del Estado de México en el 2011 los plásticos estaban acompañados de certificados los que entregó Mit en el 2018 los plásticos estaban acompañados de certificados de compromisos firmados por José Antonio Mit que recordaban el método utilizado por Enrique Peña Nieto te lo firmo y te lo cumplo que lo encumbró como gobernador mexiquense en 2005 y como presidente de la República en el 2012. Desde 2011, partidos políticos y candidatos han usado tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto en su favor. En este periodo, además del PRI, los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista, emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores. Esta controversia... También se presentó en Coahuila y en el Estado de México en las elecciones de junio del 2017. Mi monedero, mi monedero rosa, mi tarjeta de inscripción fueron las cartas que utilizaron los priistas Miguel Ángel Riquelme Solís para ganar la gubernatura de Coahuila. Y en el Estado de México, la tarjeta La Fuerte y el salario rosa del priista Alfredo del Mazo prometían respectivamente acceso, acceso a programas sociales a los varones y 1200 pesos mensuales a las amas de casa que votaran por él. Y claro, del mazo ganó las elecciones. Todo este recuento simplemente nos lleva a una conclusión. Las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, tanto la federal como las estatales 32 en el país, no han servido para mucho en los últimos en las últimas dos décadas. ¿Por qué? Porque los delincuentes electorales han evadido las acciones de la justicia. Y con esto concluimos hoy. Puntos y comas. Gracias. El próximo lunes por aquí nos encontramos.